está haciendo usted una denuncia pública sobre un posible contubernio que hay entre Enrique Alfaro y algunos otros miembros de partidos políticos diferentes. ¿De qué se trata? Es un contubernio perverso de una sociedad mercantil entre el otrora presidente de Acción Nacional, Eduardo Rosales, el consejero electoral Víctor Hugo Bernal, el candidato del Partido Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, con la existencia de una sociedad que data de octubre del 2007 y que se amplió en el 2008. Una sociedad con fines inmobiliarios, compra, venta, construcción y renta de maquinaria, entre otros de los alcances que tiene esta importante sociedad mercantil, que insisto, está compuesto por familiares también de Enrique Alfaro. ¿Qué tiene que hacer el entonces diputado Enrique Alfaro con el presidente de Acción Nacional para hacer negocios, para hacer una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil cuya vigencia es hasta las fechas actuales, lo cual hace suponer que los bienes y las actividades de esta importante empresa, que se da al amparo del poder, se hace a partir de tráfico de influencias. No se puede suponer de otra manera. Cuando Andrés Manuel López Obrador apenas se lamentaba del fraude electoral, Enrique Alfaro ya estaba haciendo negocios con el presidente de Acción Nacional. Hacía negocios que, insisto, lo llevaron a integrar esta importante sociedad. Es inadmisible que aquel que se da golpes de pecho en la mañana y en la noche, que aquel que invoca la honestidad como su principal divisa, lo tengamos al amparo del poder haciendo negocios con integrantes de otro partido. Doctor, ¿de qué se trata esta sociedad? Bueno, eso es una sociedad para renta de maquinaria, compra de terrenos, compra de inmuebles, desarrollos turísticos. Esta sociedad cuyo nombre es Ocean View, tiene que ver, yo creo que la pretensión de la misma es comprar desarrollos con vista al mar, o desarrollos urbanísticos en las proximidades de la costa, lo cual habla de que deben tener importantes actividades que incluso pudieran haberse llevado a cabo cuando él fue presidente de Tlacomulco. ¿Cuál es su exigencia, doctor? Bueno, uno creo que la denuncia de este sujeto deshonesto e incongruente, por un lado, en el caso de él, que desenmascararlo como lo ha hecho siempre, lo hemos tratado de hacer los verdaderos militantes de izquierda. Y desde luego en el caso del consejero Víctor Hugo Bernal, pues es inadmisible su actuación, que sea socio comercial, socio mercantil de uno de los candidatos, pues es inadmisible su estancia como autoridad electoral, como integrante del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. ¿Esto está enturbiando totalmente el proceso electoral al estar estas tres personas que, bueno, son de... uno es consejero electoral que va a tener en sus manos el resultado de la elección? Estamos denunciando lo que siempre estamos conociendo con certeza, lo que siempre conocimos en lo político, de que Alfaro es aliado de Acción Nacional. Eso siempre no me podrán decir que no lo hubiera dicho hace algunos meses, y hoy lo esté ratificando con estos testimonios documentales. Y con esa denuncia, doctor, ¿pretende que ya cada quien se disuelva esta sociedad? Más suspicacias. Desenmascarar a este sujeto, que se conozca su actuación incongruente y deshonesta, de que le encantan los negocios al amparo del poder y busque el poder para seguirlos haciendo. O sea, ¿eso pudiera pasar si llega él al poder? No, yo creo que las conclusiones, conociendo de estos hechos, las podrá sacar cada quien.